Hola. Estoy grabando con mi mano. La peor intro del mundo. A ver, voy a hacer bien. Ahí está, ahora sí. Me acabo de maquillar así en un vivo. Bueno, fue el vivo más aburrido de la historia, pero bueno. Bueno, hoy voy a hacer una segunda parte porque no voy a estar pintando mi ropa, pero es como que voy a estar haciendo ropa, cambiando mi ropa, editando mi ropa. Agarré ropa vieja, o que me dio mi madre, o que no me gustaba. Y bueno, la idea es transformarlo en algo que voy a usar. La primera remera que quería hacer para este video era esta blanca. Tenía un make-up planeado con unas nubes, entonces quería tener esa remera de lila. Pero no llegué a hacer este video y tuve que hacer ese vivo. Bueno, lo tuve que tener antes, pero grabé todo el proceso, así que se los dejo acá. Quedó media rara, es como que en algunas partes quedaron parches. Y ahora sí, empiezo con la ropa. Voy a empezar este coso. Esto es un suéter. Un pullover, no sé. Y me gusta porque acá es como que grandecito, pero abajo es muy suelto, no sé, es como que... Entonces, creo que lo voy a cortar. Así que sí, este es el primero. Bueno, este es un video mío pobre, yo tratando de explicarles que le corté la parte de abajo. Y después le hice como un bordecito, lo cosí adentro, ahí como, ven ahí. Y eso soy yo tratando de meterle un elástico. Y bueno, no salió muy bien, me tardé 32 horas. Pero bueno, así quedó. Estoy saliendo el sol, en plena golden hour, con este suéter. Todo sea por YouTube. Después está este pantalón. Sí me gusta este pantalón. De que lo usé como dos veces nomás, porque es como que es este color y solo lo puedo usar con algo negro. Es como que no. Así que se me ocurrió la idea, porque vieron que todos en TikTok están haciendo que destiñen una pierna del pantalón. Pero tiene que ser de jean. Bueno, yo no tengo un pantalón de jean para desperdiciar. Este lo puedo usar, pero no lo voy a desteñir porque no pinta. Lo voy a teñir una pierna. Le voy a teñir una pierna oscura y bueno, acá está la historia. Yo este video lo tengo planeado hace 32 mil años, aquí justo empezó la cuarentena. Yo dije, bueno, voy a comprar anilina negra, pero bueno, no puedo salir de mi casa. Con lo que tengo acá voy a ver qué hago. Creo que tengo anilina azul y verde. Bueno, no sé cómo se ve, pero estoy en la cocina. Y solo tengo azul marino y verde oscuro. Porque la mandé a mi mamá que compró anilina porque ella tenía que comprar su pintura y unas cosas remedios en la farmacia y no me quiso comprar. O sea, según ella se olvidó, pero le creo. No. Bueno. Me puse a hervir agua porque a esto hay como que diluirlo primero. Hoy es Pascuas. Este video no sé cómo se va a subir, pero bueno. Bueno, voy a tirar un poquito. Bueno, si me queda mal, después lo tiño de negro. Y esto sí que hay que ponerle sal. Así que supongo que un poco de sal. Ni idea, la verdad. Ya que estamos acá haciendo esto, me puse a pensar, ¿con qué voy a usar un pantalón kaki con verde? Bueno, gente, acá se están haciendo mis pantalones. Sí que hice ahí, por ejemplo, bueno. Nada, la calidad de este es algo impresionante. En 45 minutos vemos cómo queda.
Hola gente, perdón la calidad de nuevo, pero estoy grabando con mi celu y la cámara delantera. Update del pantalón, no salió bien. ¿Se acuerdan que lo pinté de verde porque no había pintura negra? Bueno, no quedó bien. Es como que lo dejé y no lo moví en ningún momento. Acá, miren. Por eso, porque no lo moví, lo dejé así, entonces no, quedó muy mal. Pero mi mamá me consiguió anilina negra, así que voy a tratar de hacerlo mejor ahora. Vamos a ver cómo sale. Bueno, como podrán ver, no tengo idea de lo que estoy haciendo. Bueno, tiene un césped ahí, pero bueno. Como que... Así que lo voy a meter a teñir una vez más y vemos qué sale. Capaz es porque parece que era media fea la tintura que usé, la anilina. Voy a hacer otra pasada cuando pueda salir de mi casa a comprar anilina negra. No queda tan mal. Ahora viene lo más difícil. Esta remera es muy larga, no es mi estilo, no sé. Entonces me ocurrió, porque vi esta remera en Pinterest y me encantó. Dije, ¿por qué no? Así que vamos a ver qué sale, porque es como que tengo que coser. Así que bueno, vamos a ver cómo queda. La remera roja, hice después de cortarla. Altura de la cintura. Después lo corté por el medio. Y como que lo cosí para que quede cruzadito. Y al final le puse dos tiras. Estas dos tiras yo ya tenía dos tiras rojas, pero pueden hacerlo con lo que les sobró de la remera. Y así me quedó. Y con lo que me sobró de la remera, la parte de abajo, lo hice un top. La parte de abajo tenía como este bordadito, entonces queda re lindo acá. Lo cosí de este costado a medida, me medí un poco como me iba quedando y como me quedó muy grande, le puse un elástico, queda re lindo. Hola gente, encontré una remera. Tengo esta remera de circo y la voy a dar vuelta, la voy a cortar y creo que la voy a desteñir. Bueno. Ya corté mi remera y la hice un bolito con plásticos. No sé, ahora le voy a tirar la bandina. Afuera le escribí una frase que vi en Pinterest, que hotter than hell. Me quedó un poco corta, es medio peligroso. Con la parte que le corté de abajo a la remera, hice otro top. Que es re fácil, o sea, esta parte de abajo, lo que hice fue coserlo acá de este lado a mi medida. Y le hice lo pinté acá, hice Sunflower, que es la canción de Harry. Pintura de tela. Y queda re linda. Después hice esta remera gris, que era de mi mamá. Re simple y me quedaba un poco grande, entonces quería ver una forma de ajustarla. Hice esto. Con esta remera lo que hice fue cortarle la parte de abajo a la altura de la cintura y después la corté por el medio y... bueno, me pinché. Y después le cosí los bordes para que quede más lindo. Y le cosí estas dos tiras que tenía yo acá, pero pueden hacer lo mismo con lo que le sobró de tela y me quedó así.
si les gustó la ropa, el video, todo, denle like. Y díganme si quieren una parte 2 de transformando mi ropa o una parte 2 de pintando mi ropa. Díganme. Es bastante fácil, no usé máquina ni nada, lo hice a mano con hilo y aguja. Y la mayoría fueron bastante fáciles, baratos. Síganme en Instagram, que ahí voy a estar subiendo fotos de cómo quedó cosas, que me saqué fotos en la Golden Hour. Y suscríbanse y vayan a ver mis otros videos. Chao.